Vamos con la explicación de lo que es al fresco. Vamos a hacer una práctica. Y para poder utilizarlo, en este caso vamos a aprovecharnos de lo que nos ofrece Bitnami, que es un sitio que nos da, por un lado, lo que serían las pilas de aplicación, que son los distintos CMS, muchos los hemos visto. Llevan un instalador y se nos pone en el menú de inicio, igual que cualquier programa, y se puede instalar y desinstalar con todo lo que nos hace falta, con su MySQL, con su PHP, con su servidor web. Y otra opción que nos ofrece Bitnami es directamente descargar, aparte de la pila, que sería el instalador, es una máquina virtual entera. Vamos a descargarla y después veremos cómo funciona y cómo la aprovechamos. Tenéis o bien en este botón de descargar o bien directamente en el enlace que tenéis en la página web. Es una máquina virtual que ocupa 1 giga. Ya se me ha descargado la máquina virtual, el punto zip y la he descomprimido. Está aquí. Y lo único que tengo que hacer es arrancarla con el VMware. La he copiado, máquina virtual. Y me dice que el procesador es distinto del de esta máquina que el de la máquina virtual. A vosotros puede serviros o no. No tiene mayor importancia. La intentamos volver a arrancar. Y lo primero que tenemos que hacer es asignarle más memoria virtual, porque si no, el fresco es bastante pesado y probablemente no funcione. Entonces vamos a acceder a la consola. Me dice que para acceder a al usuario que puede hacer sudo es bitnami. Y lo primero que va a hacer va a ser pedirme que le cambie la contraseña. Contraseña actual bitnami y la nueva apweb igual a 1011. Apweb igual a 1011. Vale, vamos a apagar esta máquina. Perdón, está el teclado en inglés. Vale, se me paga. Ahí está. Y ahora voy a abrirla. Desde el VMware Player. Y vemos que tiene solamente 512 megas. Eso no es muy poco para que la máquina funcione. Como la tengo apagada, puedo aumentárselo a lo que podáis. A todo lo que podáis. Yo se lo voy a poner a 2 gigas. Y ahora la vuelvo a arrancar. Para que la máquina funcione bien, debéis tener el adaptador de red, lo debéis tener como NAT. O si tenéis un DHCP, lo podéis poner como Bridges, como lo tengo yo. El caso es que la máquina virtual, cuando arranque, me va a dar una dirección IP. En este caso, 192.168.0.198. La primera vez que ejecutamos la máquina virtual, hay que ser bastante, bastante pacientes, porque, como vemos, está ejecutando el Tomcat, que es el servidor Apache para aplicaciones. Y veo que me está consumiendo el 98% de la CPU, porque tiene que hacer muchos procesos previos. Con lo cual hay que ser muy pacientes la primera vez que arrancamos la máquina virtual. Hemos quedado en que me daba la 192.168.0.198. En vuestro caso os dará otra dirección IP. Si no os da dirección IP porque no puede levantar la tarjeta, tendréis que cambiarlo a NAT o a Bridge o ir probando y reiniciar la máquina en cualquier navegador. Me ha dado la
198. Y ya digo que la primera vez que la ejecutemos tenemos que ser bastante, bastante pacientes. Después de esperar un buen rato, al final en la dirección IP que nos ha dado debería aparecernos esta pantalla. Voy a cambiar al Chrome. Dependiendo del navegador, el fresco se verá de una forma o de otra. Prácticamente todas se ve igual, pero puede ser que un poco, entonces voy a hacer la práctica en Chrome. Y directamente le tenemos que dar a acceder a mi aplicación. Una forma de saber si debería aparecernos o no es con el comando top en la máquina virtual ver a ver la CPU que se está utilizando. En este caso veo que se está utilizando casi al 100% por el Tomcat, y eso quiere decir que debo esperar. Si no se está utilizando la CPU y no me aparece nada, es que tengo algún problema. Pero en todo caso, ya veis que hay que ser bastante paciente. Muy bien. Veis cómo ahora que ya me ha aparecido la página por detrás, baja el uso de la CPU y entra en IDLE. Bien, el usuario administrador es user y contraseña Bitnami. No tenemos por qué cambiarlo. Y ya llegamos a lo que es el panel de inicio. El panel de inicio como administrador tarda mucho la primera vez que se carga cada pantalla, pero luego empieza a funcionar más rápido. Y lo primero, vamos a empezar a definir categorías. En realidad, en al fresco las categorías no tienen la misma importancia que tienen otros CMS. Al fresco se rige más por repositorios, que serían como carpetas, o por etiquetas, pero bueno, de todas formas podemos ponerle categorías a los distintos documentos que subamos. Aquí está. Podemos cambiarle el tema, vamos a dejárselo en el estándar y vamos a cambiarle añadir fichero y acepto. Ahí está. Aplico. Veis cómo la instalación no tiene instalación, y una instalación que sería bastante compleja como es la de Alfresco, en la máquina virtual de Bitnami nos la soluciona bastante y todo funciona lento en principio, pero sin problemas de permiso, sin problemas de ningún tipo. Vale, pues ya tengo aquí mi logotipo nuevo. Cambiárselo vosotros para que vea que es vuestra práctica. Y vamos a lo que comentaba de las categorías. Administrador de categorías. Para añadir nuevas categorías nos tenemos que situar encima de la carpeta de la categoría padre a la cual queremos añadirle, y al mantener el ratón un poco nos aparece el más, o si ya la tenemos creada nos aparecería para editarla, añadirle subcategorías o borrarla. En este caso añadirle categorías es muy sencillo, añado a la raíz, como dice, blanco y negro. Ahí la tenemos, añadir las demás no supone ningún problema. Ya las tenemos las categorías añadidas, y el uso de las categorías en el fresco es un poco distinto, porque lo que tenemos que hacer es cambiar los aspectos de los documentos o carpetas que queramos que usen las categorías. Nos vamos al repositorio donde nos aparecen las carpetas que tienen creadas. Todos los usuarios tienen una carpeta de usuario y estas son las que utiliza el sistema por defecto. Vale, no hay que modificarlas. Y vamos a hacernos la primera carpeta que nos pide para mostrar lo que serían las categorías. Nombre de la carpeta sería concurso. El título no tiene que cambiarlo. Descripción: fotos enviadas por los concursantes. Ahí lo tenemos. Y acciones comunes: descargar como zip, nos descarga toda la carpeta en un zip, ver los detalles, las propiedades que tiene, editar esas propiedades. Ahora lo vemos. Copiar, mover no tiene ningún secreto. Eliminar la carpeta tampoco.
hace lo que indica. Y si le damos a editar propiedades, incluso aunque le demos a todas las propiedades exactamente igual, vemos que podemos cambiarle el nombre, el título y la descripción, añadirle etiquetas. Esto es importante para luego fotos, para luego poder buscar elementos relacionados con cursantes originales. Muy bien, añadimos unas cuantas y vemos que no aparece nada de las categorías. Lo de las categorías hay que añadírselo mediante los aspectos. Los aspectos en realidad lo que hacen es añadirnos más atributos a el elemento que estemos modificando. Podríamos ponerle atributos de localización geográfica, atributos EXIF, que son los de las fotos, atributos de audio. Cuando subamos elementos, el propio programa ya nos añade esos atributos. Para añadirle a cada elemento una categoría, tenemos que hacerlo clasificable. Se lo añadimos, el concurso, y vemos cómo nada más añadírselo, nos aparece que no tiene categoría. Cuando editemos las propiedades, podemos elegir las categorías que nos interesan. En color, en español, y, por ejemplo, España. Vemos cómo las tres categorías se nos han añadido y ahora en el árbol de categorías podemos ir directamente a las que tengan esa categoría. Pero ya digo que en realidad el fresco se rige más por lo que serían los directorios, el repositorio y lo que serían las etiquetas. ¿No? Ahora lo que vamos a hacer es añadirle usuarios y grupos. Añadir grupos que no es complicado, nos vamos a los grupos. Y hay que darle a examinar. Nos aparecen los grupos que vienen por defecto, los administradores y los que envían cosas por correo electrónico. Añadimos un grupo que sea jueces y otro que sea concursantes. Ahí los tenemos. Podríamos empezar a añadirle usuarios uno a uno, pero igual que vimos con Moodle, en este caso no hay que hacerlo así. No, es muy pesado ir añadiéndolo uno a uno y se añade más fácilmente con un fichero CSV que nos proporcione el sistema de base de datos. O que no. Será más fácil hacerlo con un fichero CSV que añade a todos los usuarios a la vez. En la misma ayuda del alfresco nos indica cómo debería ser el fichero CSV. Voy a explicarlo un poco y luego lo rellenaré, eso lo tendréis que hacer vosotros. Y nos dice que tiene que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, tiene que tener nombre de usuario, tiene que tener el nombre de pila, tiene que tener apellido, cuidado con esto y dirección de correo. Hay que dejar una columna en blanco. Y contraseña y empresa. Y directamente empezamos a rellenar. Nombre de usuario en minúscula, sin tildes, sin espacios. Y eso lo pondremos en el nombre de pila y en el primer apellido. Ya he rellenado la hoja de cálculo. Esto normalmente no lo rellenaríamos a mano, sino que nos lo daría la base de datos de nuestros usuarios. Y ahora lo que tengo que hacer es transformarlo a CSV. Nos vamos a archivo, guardar como. Y le cambio el tipo a texto CSV. Y va a ser
usuarios, distancia, poner el nombre que queráis. Mantengo el formato actual para que lo guarde en CSV. Conjunto de caracteres es mejor ponerlo en UTF-8. Delimitador de campo tiene que ser la coma. Y delimitador de texto lo debemos dejar vacío. Acepto. Se guarda. Vemos que es usuario de distancia, un CSV. Abrir con el notepad. Es lo que esperamos. Hay veces que la hoja de cálculo nos pone aquí algún espacio, por ejemplo, aquí. Y entonces la importación no nos funcionaría. Si tenemos algún problema, lo revisamos, que no haya ningún espacio que no nos demos cuenta al escribirlo. Lo quitamos y guardar. Y usuarios. En el fresco, usuarios. Y nos ofrece la posibilidad de subir un fichero CSV, que es lo que vamos a hacer. Fresco, usuario, lista. Añadir fichero. Comprobamos cómo se suben los 9 usuarios correctamente y ahora nos toca asignárselos a los grupos. Los nombres de los usuarios los he elegido que empiecen por E y por R. Para ahora, los concursantes, añadir usuario y decir que son los que empiezan por R. Rafael. Mundo. Ya por R, no tengo más. Ya los tengo todos añadidos. Y los jueces van a ser los que empiezan por la letra E. Ya tengo los dos grupos conformados. Y ahora voy a empezar. Una de las cosas más importantes son los permisos que se le van a asignar a cada carpeta. Concurso, ya hemos visto etiquetas, ya hemos visto categorías y le vamos a administrar los permisos. Hereda por defecto que todo el mundo es consumidor. Consumidor quiere decir que puede leer de esa carpeta. Por ahora no nos interesa empezar de cero. Y vamos a añadirle a los concursantes que va a ser contribuidor, que quiere decir que puede dejar ficheros. Y los jueces van a ser coordinadores. Coordinadores es prácticamente igual que dueños de la carpeta. Lo pueden hacer prácticamente todo. Guardamos. Y podríamos comprobar saliendo y entrando cómo efectivamente los jueces pueden hacer prácticamente todo y los concursantes solamente pueden ir dejando fotos. Cuando un concursante suba una foto a la categoría de concurso, la foto se pasa a JPG. Esos son reglas. Las reglas es algo muy interesante que se le puede poner a las carpetas. No hay reglas definidas. Vamos a crear una nueva. Ahora nos interesa que cuando un concursante, que lo hemos puesto como contribuidor, suba una foto, se convierta a JPG y que además puedan añadirle las categorías. Eso se hace mediante las reglas. Y tenemos que crear reglas nuevas. Nombre. Convertir a JPG.
Cuando entran nuevos elementos, se actualizan o salen, los criterios que tienen que cumplir, en este caso todos los elementos, podremos hacerlo en base al tamaño, en base a la fecha de creación, al autor, al tipo de documento, en base a las etiquetas que tengan, en base a las categorías. Bastante interesante esta, la forma de crear las reglas del fresco. Y lo que hago es transformar y copiar imagen. La voy a pasar a JPG y la voy a copiar en el propio, en la propia carpeta concurso. Tengo, la creo. Ahí la tengo creada. Y voy a ejecutar una nueva regla, que es añadir categoría. Ya veíamos que las categorías se hacen añadiendo aspectos. En este caso, el aspecto que queremos hacer es clasificable y la creamos. Ahí lo tenemos. Vamos a comprobarlo saliendo del administrador y entrando como un concursante. Pues Ramona, por ejemplo, de contraseña Perico. Ramona tiene un panel de inicio personal. Vamos a al repositorio de concurso. Vemos que las opciones son menos, como es normal. No puede eliminar, ni puede mover, ni puede hacer muchas cosas porque solamente es un contribuidor. Y lo que va a hacer va a ser subir unas pocas imágenes. Estas dos están en JPG. Con el control podemos subir todas las que queramos. Las sube perfectamente. Y vemos cómo la ha transformado a JPG, de PNG la ha transformado a JPG y le puede añadir sus categorías. Editando las propiedades, a la original podría añadirle su categoría. En este caso está en color procesada. Y la otra también me la ha transformado. Y a la original podría ponerle sus categorías. Al ser el Ramona quien ha subido las fotos, puede hacerlo prácticamente todo. Eliminar, copiar, hacer lo que quiera con ellas. Si entramos como Rafael también tiene acceso. Pero con las que él no ha subido, no puede eliminarlas, ni puede editar las propiedades, ni puede hacer nada. Él a su vez puede subir. Vemos como muchos usuarios pueden subir fotos a o documentos a un mismo directorio y cada uno puede hacer con esos documentos que él ha subido lo que quiera, pero no con los demás. Puede ver los demás, pero no puede hacer nada. A la imagen se le puede añadir comentarios, todos los usuarios. Está bien la foto. Está bien la foto. Y un juez, Ernesto, a su vez, también puede entrar en el concurso, pero en este caso es prácticamente un administrador de esta carpeta. Puede ver los comentarios de los demás. También me gusta.
Ahí está. Volvamos como administrador.